Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Parihueleando con vos. Y hoy este gran especial desde una exposición que yo sé que a ustedes les encanta, a todas las mujeres nos encanta ver las flores, las orquídeas, nos encanta ver la belleza que se realiza aquí en los estanes de orquídeas, pájaros y flores. Estamos en Parihueleando con vos, en ese programa que es consultorio, que los acompaña siempre, pero hoy desde una de las exposiciones en el marco de la Feria de las Flores, orquídeas, pájaros, no hay pájaros encerrados y flores. Muy buenas tardes, Chamorro. Hoy también me acompaña usted. Muchísimas gracias. Feliz de estar con usted, Natalia. Feliz de estar con todos los amigos de Telemedellín y en uno de los eventos más concurridos, uno de los eventos más queridos y más bonitos de la Feria de las Flores, sin dudarlo. Qué placer poder acompañarlos y parihuelear con todos sobre lo que pasa en Medellín esta Feria de las Flores. Este año fue del 2 al 7 de agosto, nos vamos. Es muy especial porque son los 60 años de los silleteros, entonces ya nos va a contar nuestro primer invitado cómo fue la inauguración. Pero vamos a ver también, mire, ya estamos viendo las flores, los colores. Le quiero contar que este año hay 80 stands con los diseñadores. Organizan especialmente las flores, o sea, aquí uno no viene a ver las flores tiradas, sino que los diseñadores piensan qué es lo que ponen en su stand. Entonces eso es lo bonito, ese diseño es cómo organizan las flores. También durante ese recorrido usted que nos decía que estábamos viendo, ya es que creo que vamos a tener un programa muy visual. Sí, o sea, nosotros vamos a estar acá parihueleando y conversando y contándole a la gente, pero lo más importante es mostrar estas imágenes para que la gente incluso se antoje que todavía tiene tiempo de venir y visitar esta gran exhibición y ver esos diseños, ver esa disposición de los cultivadores de orquídeas y ver además los diferentes tipos de orquídeas que siempre nos sorprenden, siempre tenemos flores para conocer. Eso es una maravilla definitivamente. Ahí, por ejemplo, estábamos viendo una catleya y tenemos que recordar que la catleya triana es la originaria del Huila y que es la emblemática de nuestro país. La flor emblemática nacional. La flor emblemática nacional, sí señor. Y usted también había dicho que cuando empezábamos a parihuelear, no solamente parihueliemos de esta exposición, sino también que las mamás, todas las señoras nos pueden contar, nos pueden preguntar cómo se cultivan las flores, cuáles, pero más adelante, porque claro, nuestro primer invitado no nos va a hablar de esto, o claro, de pronto sí, porque él es cultivador. Yo le doy pistas, exacto, él también, aparte de ser organizador, de ser quien lidera esta exhibición, de llevar muchos años. 35 años en la Sociedad de Orquideología Colombiana. También colombiana tiene, de Orquideología. También tiene su cultivo, o sea, también nos puede dar truquitos. Yo pensaba mucho en esta disposición de la línea telefónica, es porque no sé si usted le ha tocado esas conversaciones de entre tías o entre vecinas, de ay, venga, usted cómo tiene de bonita esta orquídea, y a mí que no me da ni una florecita. No, esa es la queja mía, sí. Ay, vea, yo tengo orquídeas y no me florecen. O dicen, ay, acá todo el mundo tiene matas, pero no, la señora de la esquina, esa es la que le florecen las orquídeas, ¿qué hará o qué tal cosa? Y es que de verdad requiere unos cuidados, requiere cierto cariño y cierta disposición, pero, y eso hablaremos hoy seguramente también. Pero yo no sé, porque por ejemplo en el suroeste, en Fredonia, yo iba en Semana Santa, y en Semana Santa siempre hay orquídeas y parece que salieran sin tener que cuidarlas, nacen como en la parte, pues es como natural. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Hoy vamos a aprender todos. Hoy vamos no a aprender vamos de todos. Nos van aprender. A contar muy bien qué es lo que está pasando también en esas imágenes. Le damos entonces la bienvenida a nuestro invitado. Por favor, démosle la bienvenida y el agradecimiento también de estar con nosotros porque es el organizador de la feria, entonces está acá, me imagino, también con mucho ajetreo. Don Javier Ríos, que es el director de esta exhibición de orquídeas, pájaros y flores. Gracias por la invitación, pero el tiempo se los tengo todo para ustedes, sobre todo que no podría ser fino y elegante cuando estamos celebrando los 20 años de Telemedellín. Muchísimas gracias. Entonces, el muchas martes gracias. En la noche estuvimos con el alcalde, con Cristian, nuestro gerente del canal, y estuvo completamente emocionado de todo lo que vio, de lo que pasó, la forma como entraron los silleteros al salón y la gente emocionada los aplaudía. Y el homenaje a Telemedellín definitivamente fue muy lindo, muy merecido. Son 20 años de una lucha grande, ahí me tocó. Yo ya había comenzado con orquídeas, pájaros y flores, y Telemedellín quedaba en un sótano en la alcaldía de Medellín, pero un sótano que no tenía ni puerta. Sí, señor, ¿sí? Eso es lo que cuenta. Y ver hoy en día la belleza de sede que tenemos ahí en el barrio en el Canal Colombia. Parque, sí, señor. Javier,
hablemos más de la inauguración y no la pasemos como tan rápido, porque han sido 24 años de esta exhibición de orquídeas, pájaros y flores, y cada vez esa fiesta inaugural es más linda, es más sentida. Y usted me estaba diciendo que este año, por los 60 años de los silleteros, fue muy emocional. Cuéntenos un poquito qué fue lo que pasó en esta inauguración. Bueno, teníamos dispuesto a los silleteros que venían de la parte de la entrada con una silleta cada uno. Había una de las señoras que era fundadora del desfile de silleteros de hace 60 años y entonces les dimos un ramillete como por respeto, porque también estaba con un señor muy mayor, como de 94. Entonces ellos fueron incursionando en el salón, todo el mundo estaba sentado y a medida que ellos veían, iban pasando, la gente se paraba, les gritaba, los abrazaba. Ay. Y entonces se veía cómo el aplauso se iba entrando en el salón. El alcalde estaba acá en su silla y veía, decía, yo no puedo creerlo. El cariño que la gente le tiene a los silleteros, lo que representa para Antioquia, para Colombia, claro, para el mismo mundo, un desfile de silleteros en Nueva York. Ahí me tocó cuando Expo Shanghai, y me tocó ir a hacer un trabajo allá para Colombia, y me emocioné mucho cuando vi que llegaron silleteros desde Medellín para montar un pequeño desfile que se hizo. Usted acaba de hablar del mundo, entonces tenemos que recordar para todos esos extranjeros que están aquí, que están disfrutando de la Feria de las Flores, que posiblemente están aquí en esta exhibición, nos pueden ver, nos pueden seguir viendo por www.telemedellin.tv. Claro que sí. Claro, ahí al fondo en esa imagen vemos por allá, vea, ese es otro de los homenajes que nos hicieron en los 20 años, hermosísima quedó la silleta de Telemedellín. De Telemedellín. De los 20 años, ahí la pusimos también en el barrio. O sea, tuvimos silleta antes del desfile de silleteros. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Muy pinchados ustedes. Sí, no, y es que el Canal Parque, los que nos están visitando, allá hay silletas, hay flores, está todo muy bonito para recibir a todas las personas en nuestro canal. Bueno, y hablemos también, ahí que nos estaba recordando la historia de Telemedellín, pues hagamos un recuento también por la historia de esta exhibición. ¿Por qué? Porque ha tenido variaciones. Ay, primero fue un grupito de 15 orquídeas, luego fueron tantas, primero era un salón solamente, ahora son varios pabellones, digámoslo así, con temáticas. Y ahora con artesanías y todo. Ahora con artesanías, antes, o sea, en los primeros no hubo artesanías. Sí. Ahora ya no hay pájaros, pero me parece mejor el concepto también, precisamente porque es hay como, pájaros libres. Hay pájaros libres, escucha. Protección al medio ambiente, a los animales. O sea, esto también ha crecido y ha evolucionado, ¿cierto? Así es. Y este año nosotros tenemos dos cosas muy valiosas. Uno es la participación ciudadana en el gran pabellón de las matas florecidas de Santa Elena, San Cristóbal, de Bello, Copacabana, Girardota, de todas partes. Y tenemos un pabellón gigantesco donde tenemos aproximadamente 1.500 matas, se les paga el transporte, se les da plata por los diferentes premios. Y siendo consecuentes como con esa parte social, quisimos montar este año por primera vez un pabellón del diseño. Entonces invitamos libremente que personas que se creían capaces de hacer de plasmar un concepto de flores con pocas flores y con pocas hojas, y lo hicieron. ¡Qué maravilla! Para el año entrante vamos a hacer un espacio mucho más grande, y desde acá invito a todas las personas que están en sectores no tan favorecidos, ¿sí?, que con poca plata yo les puedo colaborar para que ellos participen. Si tienen inquietud de poner unas flores en un florero, como lo hice yo cuando estaba pequeño, ellos hoy se animen y que dentro de un año vengan y participen con nosotros para que sea como esa inclusión que queremos también. Porque usted es cultivador, pero también es diseñador, director también, correcto, de acá. Sí. Ambiente, espacios. Exacto. Entonces, cuando usted, por ejemplo, diseña, y llevemos un poco esta exhibición a las casas, a las personas que nos están viendo, ahorita, ¿qué se está usando en diseños? Demos de pronto algún tip para las personas que nos están viendo y quieren poner su casa bien linda, como está aquí todo en esta exhibición. Definitivamente para el público de Antioquia y para la gente de Medellín, son expertos en cultivar plantas. Aquí la gente tiene ese sentido horticultural muy arraigado, y pienso que lo que vemos en las casas, van y compran en los almacenes de cadena una planta, la ponen 2-3 meses en su casa, pierde la flor y con seguridad que la ponen a florecer rápidamente. Definitivamente tener plantas en la casa y matas florecidas, podemos tener matas de orquídeas florecidas en la casa y sostenerlas durante todo el año. Bueno, hablemos también de la organización que convoca este gran espacio florecido en el Jardín Botánico. Hablemos de la Sociedad de Orquidología. Correcto. Porque podríamos haber hecho, no sé, Sociedad de Anturios, no sé, o cultivadores de Liconias, Catleyas, también, pues. También existe la de Liconias. ¿Por qué especialmente hacer la Sociedad de Orquidología? ¿Quiénes la conforman?
¿Cuántos son los que, cómo hacen para pensar, bueno, este año entonces vamos a juntar tantas plantas, vamos a hacer tantas flores? Bueno, comenzando por el final. Este año celebramos los 45 años del Jardín Botánico. Todos estamos de celebración. Estamos de celebración y esa noche hicimos la celebración. Fiesta por todo. ¿Qué sucedió? En 1972, Elena Baraya de Ospina, que todavía vive en Bogotá, una señora de unos 90 años en este momento, una mujer muy berraca. Yo creo que es una mujer de las mujeres que puso el grado femenino en primer punto. Diciendo mentiras, se consiguió para Medellín la sede de la Mundial de Orquídeas, la séptima conferencia y exposición mundial de orquídeas que se celebró en el 72. No sé en qué parte, si fue en Filipinas, quedaban la sede, ella se fue para Filipinas y con mentiras consiguió que le dieran a Medellín la Mundial. ¿Cómo le parece? En ese momento estaba en proyecto, no sé en cabeza de quién, el Palacio de Exposiciones. Y como el Palacio de Exposición no cuajaba, entonces consiguieron que con la Sociedad de Mejoras Públicas, el sitio que se llamaba El Bosque, que es este, el lago aquí atrás, que era venía, como unas fincas. Era como unas fincas, y la gente venía a pasar el día domingo, esto quedaba retirado del centro de Medellín, venían a pasar el día y se bañaban en el lago. Entonces consiguieron que aquí se hiciera lo que fue las instalaciones viejas, que no sé si ustedes las conocieron, que claro también que eran sí, muy lindas, que fueron diseñadas por un arquitecto cubano que se llamaba Narciso Gross, el arquitecto paisajista. Y en ese momento nació la Sociedad Colombiana de Orquidología, con un poquitico de mentiras, que teníamos dónde hacer el evento y tan tan, pero a medida que venían los jueces gringos a mirar cómo iban las instalaciones, cada vez les mostraban menos, hasta que tuvieron que tomar una decisión de que había que hacer un espacio para poderla celebrar. Es un evento que todavía lo recuerda el mundo, ¿sí? Y esto es chiva. En el 2023, Medellín será posiblemente nuevamente sede de la segunda Exposición Mundial de Orquídeas en el 2023. Es que somos buscados por en todas partes sí, del mundo, las personas buscan las orquídeas de Colombia. Y los gringos, que son los que manejan la parte de las mundiales ahora, es en Guayaquil en noviembre, que vamos a ir. Dentro de tres años, es cada tres años, en tres años es en Taiwán. Creo que la otra seguiría siendo en Europa, pero como no hay mucha gente que tenga un evento tan exitoso como lo tiene Colombia, porque este evento no es de Medellín, este evento es de Colombia, entonces le están dando la oportunidad a Medellín de que se postule, ya nos postulamos, el alcalde ya nos firmó la carta para que ahora en Guayaquil pidamos la sede de la Mundial de Orquídeas para el 2023. Ojalá, bueno, o sea, desde ojalá, ya creo que toda la ciudad debe estar haciendo fuerza y también dispuestos a recibir este gran evento. Claro, empecemos, ¿cierto?, a hacer fuerza. Le cuento algo. En la del 72, Lina Moreno y Uribe. Venga, Javier, yo lo voy a dejar para que nos cuente eso después de este corte a mensajes listo, institucionales. 2023, segunda exposición mundial aquí en Medellín. Vamos a tener, posiblemente, vamos a empezar a hacer fuerza. Volvemos a Pariboleando con vos después de este corte de mensajes institucionales y les recordamos el teléfono de hoy, 233-9333, 233-9333, para que usted parihuele con nosotros desde orquídeas, pájaros y flores. Ya volvemos. Gente, porque lo más lindo de Medellín ni siquiera a veces son las cosas, los edificios, sino nuestra gente que está tan feliz de recibir a todas las personas del mundo. Entonces, bueno, seguimos con nuestra entrevista a Javier y él nos iba a contar una historia que había pasado con la señora del expresidente Álvaro Uribe, doña Lina María Moreno. Cuéntenos qué fue lo que pasó cuando estábamos. Muy sencillo. Estudiaba en el Sagrado Corazón cuando quedaba el corazón de Jesús, el Sagrado Corazón arriba en Buenos Aires, en las Mellizas. Y entonces las monjas invitaron a las niñas para que vinieran a... Todo el mundo participó de alguna manera para que la mundial fuera exitosa y brillara. Y las trajeron a la playa con escobas para barrer la calle, la avenida de la playa. ¿Cómo le parece a doña ella, Lina barriendo? Me imagino que Lina tendría, pues no sé, unos 15 años. Estar en el colegio, sí. Pues, sí, estaba en el colegio. Estaba en... No sé en qué grado estaría, sin segundo, tercero bachillerato. Pero una historia muy especial de lo que pasa alrededor de estos grandes eventos. Medellín es una ciudad que se entrega a todo. Pasa con Colombia Moda, con Colombia Tex, pasa con todos los eventos que hay de turismo. El que viene a Medellín sale feliz. Sale feliz por la gente. Hablando de eso y de la gente, de los visitantes,
pues les cuento también, ya que veníamos, hoy ha sido un día frío y lluvioso, algo extraño para temporada de feria, pero lloviendo y con frío, y hay gente afuera haciendo fila. Porque este es uno de los eventos más concurridos. Más o menos, ¿cuántas personas vienen diariamente a estas exhibiciones? Yo calculo que vengan 90 mil personas de aquí al lunes, cuando con desfile de silleteros 60 años cerremos ya lo que es Feria de Flores. Esperamos que sea todo lo más tranquilo posible. Aquí particularmente, y se dan cuenta ustedes, uno, la gente no grita, no corre, no habla duro, y ustedes miran el piso y parece que estuvieran como barriendo. Nadie deja caer un papel al suelo. Es impresionante lo que es la cultura de la gente de Medellín. Sí, señores, y ya tenemos nuestra primera llamada. Les recordamos el teléfono 233-9333, 233-9333, para que parihuelen con nosotros. Y ya está con nosotros Socorro Luján. Socorro, muy aló, buenas tardes. Parihueleando con vos. Sí, aló, aló. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, feliz aquí, feliz rodeada de flores y de estos dos caballeros. Muy bien, sí, estoy parihuelando con ustedes. Cuéntanos, ¿tienes alguna pregunta para Javier o has venido aquí a la exposición de orquídeas, pájaros y flores y nos quieres contar algo? Aló. Socorro, hola, ¿nos estás escuchando? Sí, le estoy escuchando, pero yo no sé por qué. ¿Será que tienes el televisor, el volumen muy duro y no te puedes comunicar con nosotros? No, antes al contrario, no tengo volumen ya. Ah, bueno, perfecto. Ya ahí sí nos estás oyendo. Sí, seguro. Listo, adelante, Socorro. No, ya le quité el volumen. Bueno, ya puedes hablar y nos cuentas. Si tienes alguna pregunta, adelante, o nos cuentas pues, tu experiencia. Pues, a ver, los felicito por la feria, está muy bonita. Y sobre todo por orquídeas y flores, porque no hay pájaros. Entonces, fuimos ayer todo el día para allá y nos pareció hermoso. Y pues recorrimos mucho con mi esposo, que también ya tiene su edad y está, y le gustaban, era muy amante a los pájaros. Lo que pasaba era que él los llevaba a la casa y los ponía en la jaula y yo se los echaba a volar. Entonces, entonces él se quedaba con la jaula vacía hasta que dejó de cogerlos y enjaularlos. Eso está muy bien, hay que proteger a los animales. Socorro, ¿qué fue lo que más te gustó de la feria? A mí me preocupa que estén anunciando tanto orquídeas, pájaros y flores, porque allá ya no están exhibiendo pájaros. Y eso está muy bien, pero la gente se engaña, llega engañada allá. Entonces no me parece. Entonces sería orquídeas y flores. Bueno, y gente, porque hay gente muy bonita allá. Muchas gracias, Socorro. Ya Javier te va a explicar por qué se llama todavía Orquídeas, Pájaros y Flores y por qué ese nombre queda así. Muchas gracias, Socorro, por parihuelear con nosotros. Javier, ¿qué le podemos decir a Socorro? No, yo le agradezco a ella que haya venido con nosotros y que haga un reclamo al cual tiene todo su derecho de una manera tan culta como lo hizo. Uno, en las aves ornamentales, las aves decorativas, necesariamente tienen que estar en cautiverio. Pero nosotros hemos tenido dificultad con las partes de los fundamentalistas que no creen que las aves de cautiverio tienen que estar en cautiverio. O sea, hay un tipo de aves que no pueden volar. ¿Sí? Eso era lo que nosotros manejábamos acá. Las aves silvestres, que son las que tenemos que proteger y que parece ser que eran las que tenía el marido de la señora en su jaulita, entonces eso no se puede hacer. Con relación al nombre, tiene toda la razón. Pero para el año entrante vamos a tener ya, la decisión está tomada, no alcanzamos a transmitirla este año, vamos a tener orquídeas, flores y otro elemento que ya sabemos cuál es, pero que todavía no vamos a contar, porque definitivamente pues, a la gente no se le puede engañar mostrando fotografías, mostrando videos, sino de que las cosas son en vivo y en directo. Nos pasaría igual si invitáramos a la exposición del año entrante y las orquídeas las tuviéramos en fotografías. No, la gente quiere ver fotografías en vivo. La gente quería ver aves en vivo. Si no las vamos a tener, entonces la decisión está tomada, es una decisión de la junta directiva, ya no hay forma de hacer nada distinto y vamos a tener un evento completamente maravilloso para la celebración de los 25 años, donde la palabra pájaro, con el respeto para unos y para otros, pero vamos a tener otro elemento que va a acompañar y que va a ser completamente maravilloso. Bien. Ah, bueno, ahí queda ya también como resuelta la preocupación, porque es que es como por caso y caso, como lo decía
Javier, si hubieran pájaros también en cautiverio, también habría la queja de otros. Ay, qué pecado, los pajaritos. Correcto, correcto. Claro. Bueno, hablemos también entonces ahora sí de lo que encontramos, por ejemplo, en variedad, diversidad. O sea, porque la gente dirá, ay, orquídeas. Chami, pero eso no lo va a contar es Melisa, ¿cierto? Sí, porque Melisa ya está recorriendo. Ya es está más, recorriendo. Nosotros acá solo vemos un pedacito, pero Melisa nos puede ir contando qué está viendo. Espera un momentico, claro que sí. Entonces, Javier, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Parihueleando con vos. Aprovecho la oportunidad para darle un abrazo a toda esa gente de Medellín que quiere celebrar estos 20 años de Telemedellín. El año entrante los esperamos nuevamente para que nos hagan ustedes el homenaje a nosotros de la celebración de los 25 años. Nos comprometió con el homenaje a nosotros. Nos comprometió, claro. Que sí. Bueno, un abrazo, señor, para todos. Muchas y aquí gracias lo esperamos, por esta exposición. Lo esperamos hasta el lunes. Bueno, señor. ¿Sí? Claro, gracias, muchísimas gracias. Y ahora entonces vamos a ver, Melisa, ¿dónde está? Está en otro lugar de esta gran exhibición, seguramente con más cosas para contarnos, con más personas para hablar y más flores que enseñarnos. ¿Cierto, Melisa? Ay, chamorro. En lugar de flores, me enamoré por aquí de unos juguetes que me encontré de unos artesanos que hacen un trabajo bellísimo. Pues mire, yo estaba jugando y me llegó aquí compañía y todo. Con Darío William Pamplona estoy hablando hace ratico porque de verdad estos juguetes son aparte muy nostálgicos, muy, muy bonitos y hacen parte también de esta exposición de la que estamos siendo testigos. Darío, bienvenido a Parihueleando con vos. Gracias, Melisa, muy amable. Contanos un poquito de este trabajo, que como yo te decía, esa parte de enamorador muy nostálgico, ¿no? Evoca como la infancia de nosotros. ¿Por qué trabajar ese tipo de concepto? Hombre, decidimos, Melisa, trabajar juguetes en madera porque es que en el país no existen empresas que se dediquen a fabricar juguetes en madera. Hace muchos años había una empresa que era inclusive extranjera y muchas personas de edad tienen como la recordación de ello. Queremos entonces como fortalecer la idea de seguir manejando el juguete madera y con el tiempo convertirnos en la empresa nacional pues más importante de juguetes en madera. Pero es que además las personas que crean que solamente vienen aquí a ver flores y orquídeas, no, también tienen una oferta comercial hermosísima, toda una exposición de stand, ¿cierto, Darío? Por supuesto, es que a ver, son como dos tipos de bellezas. Venir al Orquidorama, pues es importante porque está la exposición más espectacular de orquídeas y flores, pero hay otra exposición que es la comercial y de ella hacemos parte nosotros. Entonces queremos también ofrecer un producto que sea igualmente espectacular y que le llegue no solo a los niños, sino a las familias. Y créame que a través de 17 años de participación en esta feria lo hemos logrado, porque encontramos una satisfacción enorme, una alegría, de una risa de oreja a oreja cuando las personas llegan a nuestro stand a disfrutar de la variedad, de la calidad y obviamente de la utilidad de nuestros productos. Muchísimas gracias. La invitación entonces, Chamorro y Nati, es que se den el pasoncito por el Orquidorama, vean esta exposición tan bella de flores, pero también pues todos estos stand de comerciantes que están reunidos aquí. Meli, muchas gracias por parihuelear con nosotros también y por estar mostrando a nosotros espacios de esta gran exhibición. Y gracias también a Ana Victoria, que quiere parihuelear con nosotros desde Nueva York. Qué bueno saber que nos están viendo también los Estados Unidos. Bienvenida, Ana Victoria. Vamos a parihuelear. ¿Cómo está? Muchas gracias. ¿Cómo están? No, muy bien. Pues feliz de poder hablar con usted desde Nueva York. Qué bueno que nos esté viendo, esté viviendo desde allá a través de Telemedellín, la Feria de las Flores. Sí, estamos tratando acá de conectarnos un poquito, de ver las hermosuras de las riquezas de nuestra ciudad y tanta hermosura, la gente tan bella y ese ánimo y quisiera uno estar allá compartiendo. Desafortunadamente este año no se pudo, pero acá lo poquito que se puede ver en Telemedellín está espectacular, muy lindo todo. Ana, ¿y habitualmente vienes a visitar la ciudad y vienes a Colombia cada cuánto? ¿Hace cuánto no vives una Feria de las Flores? Bueno, he estado yendo los últimos 3 años, fui a Feria de Flores, estos últimos 3 años. Sí, más o menos cada año estoy yendo, pero como mi hermano ya tiene una casita en Santa Elena, entonces aprovechamos de ir a Santa Elena y ver cómo el proceso de las silletas, cómo las hacen y la rumbita ya con la gente de allá de Santa Elena tan chévere. De verdad que este año me da tristeza, no puede, se me arruga el corazón de no estar allá para todo esto. Bueno, pero también creo, Ana, que cumples un papel fundamental estando en Nueva York, es ser nuestra embajadora
compartir con otros colombianos también que a través de Telemedellín y de la página y por las transmisiones a través de la red pueden ver lo que está pasando en la Feria de las Flores. Te invitamos desde ya no solo para que sigas acá parihuelando con nosotros desde Orquídeas, Pájaros y Flores, sino también para que este fin de semana, por ejemplo, no te pierdas el desfile de silleteros y todo lo que hacemos con Telemedellín, que estamos haciendo un gran esfuerzo, no solo para la gente de nuestra ciudad, sino para personas como tú que están lejos de Medellín y puedan vivir esa Feria de las Flores. Muchas gracias, Ana. Ana, muchísimas gracias, encantada de estar contigo y de todas las personas que nos están viendo por medio de www.telemedellin.tv. Estamos en el Jardín Botánico de Medellín, estamos transmitiendo en vivo y en directo, Parihueleando con vos, y ya volvemos a Orquídeas, Pájaros y Flores. Chao. Parihueleando con vos en Telemedellín, hoy en una transmisión especial desde la versión número 24 de Orquídeas, Pájaros y Flores en el marco de esta Feria de las Flores. Ahorita Nati nos contaba una historia sobre cómo ella, cuando se iba de viaje por tierras antioqueñas, veía cómo nacían de manera silvestre algunas orquídeas y decía, pero ¿cómo? O sea, no son solo las que cultivamos en la casa o las que yo veo en la exhibición, sino que nacen ahí en el cambio. ¿Y cómo le parece que precisamente esa es nuestra biodiversidad? Es que en muchos lugares hay flores, estamos llenos de grandes ecosistemas que tienen plantas, flores, animales, y hay un instituto que desde 1993 se dedica a estudiar, conservar y a trabajar precisamente por esa biodiversidad. Y están presentes acá también en Orquídeas, Pájaros y Flores, y nuestras siguientes invitadas hacen parte también de ese instituto, ¿cierto, Nati? Sí, señor. Tenemos aquí a Diana Rengifo, comunicadora del Instituto Humboldt. Hola, buenas tardes. Y a Cristina Ruiz, jefe de comunicaciones del Instituto Humboldt. Buenas tardes, un saludo especial para todos. Muchas gracias, muy bienvenidas a Parihueleando con vos. Empecemos explicando qué es, bueno, Chamorro ya nos había dicho un poquito, tiene que ver con la biodiversidad, pero ¿qué es el Instituto Humboldt? Bueno, el Instituto Humboldt es el Instituto Nacional de la Biodiversidad. Eso quiere decir que estudiamos los ecosistemas, sus especies y la relación que tienen con los seres humanos para que la gente en Colombia pueda tomar decisiones sobre el territorio, desde el gobierno nacional a los ciudadanos en su casa y puedan relacionarse con la biodiversidad. Las vamos a interrumpir porque ya tenemos una llamada desde Holanda. Ave María, pero yo sí estoy muy emocionada, Chamorro. Recíbala usted, por favor. Hoy estamos bastante internacionales, don Alberto. Muy internacionales. Alberto, bienvenido a Telemedellín, bienvenido a Parihueleando con vos desde Holanda. From ¿cómo estás? Holland. Alberto. Sí, desde Holanda. ¡Qué maravilla! ¿Ya? Adelante. Sí. Muy bien. ¿Aló? Alberto, sí. ¿Hace cuánto tiempo por fuera? Cuénteme. Estoy viendo el programa aquí en Holanda, de Parihueleando con vos, y estaba tratando desde hace mucho rato de comunicarme, pues para decirles que estupendo programa y estupenda fiesta de las flores, la cual hace muchos años no puedo ver, pero... Me alegra muchísimo poder comunicarme y felicitarlos por el programa. Bueno, qué bueno que esté viendo la transmisión de Telemedellín y que esté viendo también la Feria de las Flores a través de Telemedellín. Pero cuénteme un poquitico qué extraña, si hace tantos años no puede disfrutar de la feria, ¿qué es lo que más extraña usted desde Holanda de esta Feria de las Flores? Bueno, para empezar puedo decirle que hace ya 30 años no veo. Eso hace pues que ya me salí, no veo la fiesta de las flores. Lo que más extraño, pues evidentemente, es el poder estar allí en las calles, mirando el colorido de las flores,
mirando mis compatriotas campesinos, que son los que verdaderamente se encargan de darle la verdadera sentido de la fiesta de las flores y en general todas las actividades que allí se hacen. Y lo extraño muchísimo, es la verdad. Qué belleza. Muchas gracias, don Alberto. Muchas gracias por el esfuerzo que usted ha hecho por comunicarse desde Europa. Le agradecemos muchísimo que se comunique con nosotros, con el canal Telemedellín y especialmente con esta transmisión de Parihueleando con Vos. Bueno, vimos que no extraño el chicharrón, pero entonces extraña más las actividades. Vamos a seguir entonces y a continuar con nuestra entrevista. Diana, ¿cómo el Instituto Humboldt trabaja entonces específicamente en esta exposición de orquídeas, pájaros y flores? Bueno, mira, desde el año pasado la Sociedad Colombiana de Orquidiología nos extendió la invitación para que los acompañáramos y nosotros estamos felices de estar en estos escenarios que nos permiten generar conversaciones ciudadanas sobre biodiversidad. Y es muy bonito tener este espacio donde se nos acercan desde niños hasta abuelitos que están muy interesados en conocer un poco más de dónde viene toda esta riqueza natural que nosotros tenemos en el país. Digamos que eso es lo que hace este lugar tan especial para nosotros y por eso nos sentimos tan felices de poder estar como impulsando nuestra presencia en estos escenarios. Acá vemos unas publicaciones que nos están compartiendo precisamente, que ustedes han traído para acá. ¿Cuál es el objetivo de estas publicaciones y qué es lo que mostramos en estos libros? Bueno, esta es una apuesta gigantesca que nuestra directora Brigitte Baptiste como que nos ha ayudado a impulsar y básicamente es llevarle todos estos temas de biodiversidad a los niños. Entonces, desde los más pequeñitos estamos tratando de que haya como un interés de saber tomar decisiones respecto a nuestra riqueza natural de una forma divertida y que sea algo muy emocional y que a los niños les guste y además que les permite, en el stand nos pasa una cosa muy bonita y es que llegan familias y esto lo que permite efectivamente es que las mamás se sienten con sus niños y les cuenten estas historias bonitas que traemos para ellos. Ustedes, pues siendo la jefe de comunicaciones y es la persona que como crea las estrategias para que pase todo esto, para que trabajen con los niños, para que trabajen con todas las edades, ¿qué hace, qué está pensando en este momento desde el instituto para que queramos más a nuestros animales, a nuestra flora, para que queramos más a nuestros ecosistemas y sigamos cuidándolo con el reciclaje, con tantas cosas que nos aportan? ¿Cómo está creando esas estrategias? ¿Qué están pensando en este momento? Bueno, nosotros estamos trabajando en algo que se llama apropiación social del conocimiento. Eso quiere decir que un ciudadano tiene un problema, un científico tiene un saber, ambos saben cosas y cuando se encuentran a resolver problemas funciona mejor. Empezamos a vincular el arte, empezamos a vincular otros lenguajes, hemos hecho apuestas muy arriesgadas. Por ejemplo, se nos ocurrió sacar un tarot de la biodiversidad, literatura, la pintura. Es decir, estamos además usando lenguajes que nos permiten conectarnos emocionalmente con la biodiversidad, que es la primera manera como uno se vincula con un ecosistema, desde el corazón y desde el sentimiento. ¿Y cómo las personas que la están viendo se pueden conectar entonces con ustedes para que se integren en esa apuesta? Sí, claro. Nosotros a esto le llamamos conexión vital, que es esa idea de que somos uno con el ecosistema y estamos en el mismo plano con las otras especies. Si ya quieren estrategias, materiales, etcétera, pueden en nuestra página de Instituto Humboldt, en cualquier buscador ponen Instituto Humboldt y sale la página, encuentran materiales, pueden descargar los libros, hay videos, hay una cantidad de herramientas que les sirven a muchos ciudadanos para trabajar en su cotidianidad con la biodiversidad. Claro. Cuando hablábamos ahorita con Javier Ríos, que es el director de esta exhibición, decía, es que esta fiesta ya es de Colombia, ¿cierto? Nosotros decimos, ay, la Feria de las Flores, Medellín y todo, pero es que es verdad, estamos llenos de biodiversidad, ¿cierto? Somos, o sea, tenemos no solo una ciudad, un departamento, sino un país lleno de flores, de plantas, de animales, ¿cierto? ¿Cómo está nuestra situación actualmente en Colombia respecto a la biodiversidad? Bueno, nosotros seguimos siendo uno de los países megadiversos del mundo. Eso quiere decir que por metro cuadrado tenemos más especies que muchos otros países.
Sin embargo, la situación, digamos que es preocupante por las amenazas sobre los ecosistemas. Digamos, desde muchos frentes no estamos entendiendo a gestionar el territorio de manera sostenible y nuestras prácticas, bien sea cotidianas o a nivel de país, no siempre están acordes con la biodiversidad. Entonces, sí hay muchas amenazas sobre el territorio y es importante que cada uno de nosotros empiece a ser consciente de lo que hace, porque al final la mayor riqueza de Colombia sigue siendo la biodiversidad. Además, la biodiversidad no solo es para contemplarla, nos da de comer, nos da medicinas, nos permite vivir, respirar, tomar agua, es el sustento de la vida. Entonces creo que hay que repensar un poquito cómo nos relacionamos con el territorio, hay muchas presiones. Estar en un país donde tenemos dos mares, donde tenemos páramos, donde tenemos montañas, tenemos llanos, pero ustedes pensaron entonces no en el mar, no en las montañas, sino especialmente en los páramos, en este stand. ¿Por qué escogieron los páramos? Escogimos los páramos porque es uno de los ecosistemas más estratégicos que tiene nuestro territorio y porque además solamente 5 países en el mundo contamos con este ecosistema tan especial. Entonces, por eso nuestra apuesta fue por la flora de la alta montaña. Queríamos contarle a la gente, claro, vienen y ven unas flores lindas, pero en todo este proceso hay unos actores que son muy importantes, que son los polinizadores, y digamos que esa es toda la historia que la gente puede encontrar en nuestro stand. Polinizadores, alta montaña, páramos y cómo funciona ese proceso natural que además es maravilloso. Pues a Diana y a Cristina, muchas gracias. Gracias por esa invitación también para todos los amigos que nos están viendo para que vengan acá a la exhibición de Orquídeas, Pájaros y Flores y conozcan también esta historia de los polinizadores y esta historia de los páramos en el stand del Instituto Humboldt. Muchas gracias y felicitaciones por ese trabajo que hacen. Y nosotros, pues hablando de stand y de diferentes sitios, me imagino que tenemos en estos momentos más que mostrar de esta exhibición con Melisa, que anda en otro punto de Orquídeas, Pájaros y Flores, ¿cierto, Melisa? Así es, chamo, yo me sigo recorriendo esta exposición tan hermosa y es que resulta que hay diferentes stands y con diferentes temáticas. Para hablar de una de ellas, que está inspirada en otra región colombiana, se encuentra conmigo Beatriz. Beatriz, bienvenida a Parihueleando con vos. Muchas gracias. Contanos un poquito sobre este stand, en qué te inspiraste, qué significa. Bueno, para nosotros significa utilizar un departamento acá de Colombia que es muy visitado por todos los turistas. Me inspiré en una calle de Cartagena con una palenquera vendiendo los dulces. La palenquera fue hecha en papel maché, los dulces son artesanales de acá de Antioquia y trabajamos con la rosa de Inversiones Coqué. ¿Qué acogida ha tenido este stand entre la gente? Demasiado, sí, demasiado, dicen que muy lindo, pues todo mundo, sobre todo la negra tuvo mucho acogido, ¿cuánto la rosa muy linda. ¿Cuánto tiempo te demoraste en elaborar este stand? No, pues acá fueron dos días y medio, pero antes hubo que mandar a hacer la palenquera como con un mes de anterioridad, porque eso lleva varios tiempo. Sí. Y vos como expositora, ¿por qué participar en este tipo de eventos? ¿Qué te da? ¿Qué te genera? No, pues uno acá, sobre todo que lo conozcan, y es pues muy bueno participar acá porque uno encuentra de variados diseños muy bonitos. ¿Qué estás esperando? ¿Qué sigue después de hoy? Ah, no, seguimos trabajando en decoración y todo bien. Esperemos que el año entrante volvamos a participar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, que estén muy bien. La invitación sigue siendo, muchachos, a que la gente venga, se acerque, conozca los diferentes stands. Este está hermoso, la verdad a mí me provoca como comerme todas esas cosas que hay en esos tarritos, se ven demasiado provocativas y hay otros stands maravillosos, todos valen la pena recorrerlos, así que ahorita apenas terminen por allá, se vienen por acá a caminar conmigo.
En esta Feria de las Flores estamos parihueleando con vos sobre lo que pasa en nuestra ciudad y sobre lo que se vive en la Feria de las Flores. Y uno de los eventos más importantes se vive en el Jardín Botánico, en el Orquideorama. Por algo se llama el Orquideorama, porque acá se está haciendo también Orquídeas, Pájaros y Flores, que ya cumple 24 años de alegrarnos en estas festividades con la belleza y hermosura de las orquídeas. Llegó el momento también de que hablemos de orquídeas y que hablemos de las flores y cómo cuidarlas y cómo cultivarlas y por qué uno entregarle también la vida, el tiempo a esas plantas tan maravillosas y tan hermosas. Y qué mejor manera que hablar con alguien que hace parte de la Sociedad Colombiana de Orquideología, que es nuestro siguiente invitado. Pero antes del invitado, venga, no dejemos esperando a Marta Cecilia, que desde Aranjuez nos llamó a Telemedellín para parihuelear con nosotros. ¿Cierto, Marta? Vamos a parihuelear un ratico. ¿Cómo estás, Marta? Bien, gracias, mi Dios, y ustedes. Ay, muy bien, felices acá, súper contentos de ver tanta belleza reunida en las flores. Claro, qué belleza. Y no vean para participar en Paraligunando con vos y en Orquídeas, Pájaros y Flores. Sí, doña Marta, cuéntenos. Ah, no, que la fiesta de la flor, ¿verdad? Me ha fascinado toda la vida. Yo todos los años iba, me iba todos los días. Y este año ¿cómo es? Este año, desafortunadamente, hace 4 años no voy porque a mí me dio un derrame cerebral y lo estoy viendo es por Telemedellín y Teleantioquia. Ay, qué bueno, doña Marta, poder también acompañarla a usted en su casa con todas estas bellezas que tenemos acá en el Orquideorama. Y desde ya también nuevamente la invito. Tantas flores, tantas cosas tan bonitas. Claro. Y fuera de eso, yo cumplo 40 años de casa ahora el 7 de agosto. Ay, vea, felicitaciones, o sea, estamos celebrando todos por todos lados, 20 años de Telemedellín, 24 años de este encuentro de orquídeas. 45 habían dicho ahorita de otra cosa que ya se sí, me olvidó, ¿cierto? No, o sea, tenemos un montón. Fiestas por todos lados. Y ella está también de aniversario con su esposo, qué bueno. Ojalá le mande orquídeas. Doña Marta, muchas gracias por llamarnos, muchas gracias por compartirnos también. Y como ella también, son muchas las personas que pueden disfrutar de estos eventos gracias a Telemedellín. Ahí tiene la invitación. Y no solo para que estén hoy parihueleando con nosotros, sino para los que vienen, el desfile de silleteros en sus 60 años. El que desfile también de autos clásicos. También estará por Telemedellín. Este fin de semana, sí, señores. Bueno, luego de doña Marta, entonces ahora sí hablemos con esa persona también de la que yo estaba describiendo ahorita, que son personas que dedican su vida también a esta maravilla de las orquídeas. Sí, señor, cultivador de orquídeas, pertenece a la Sociedad Colombiana de Orquideología. Don Humberto Mena lleva muchísimo tiempo en esta sociedad. Muy buenas tardes, parihueleando con vos. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Sí, aquí muy contentos en la feria. Viendo cómo la ciudad de Medellín quiere este certamen, cómo se ha posicionado muchísimo. Hoy hemos tenido visita de muchos extranjeros y nos ha llamado muchísimo la atención que definitivamente en el mundo no hay un evento como este, no es una exageración paisa. En Orquídeas se realiza cada 3 años la Mundial de Orquídeas. Recuerden que fue la que hizo Medellín en el año 72. Y así ha rotado de país en país para que entiendan más fácil cómo sería un mundial de fútbol. Este año lo van a hacer en Ecuador, dentro de 3 años lo van a hacer en Taiwán y estamos pensando pedir la sede para Medellín dentro de 6 años porque definitivamente no hay ningún otro evento hoy en día en el mundo como este que se hace en el Jardín Botánico. Claro que sí. Don Humberto, yo le quería preguntar por qué una persona, usted con su esposa, empieza a cultivar las orquídeas, qué es lo que los enamora de las orquídeas, por qué le dedican tanto tiempo. Sí, bueno, primero que todo, yo soy de un pueblo de Antioquia, yo soy de Concordia, allá nací y he tenido toda mi vida una pequeña finca cafetera, entonces cuando uno está en contacto con la naturaleza, pues tiene unas pocas orquídeas como las tenemos todos los paisas en nuestras casas. En ese tiempo yo trabajaba como ingeniero y entré por curiosidad de unos amigos, me invitaron a alguna reunión de la Sociedad Colombiana, eso hace muchos años, hace más de 33, 35 años, y encontré que adicional a lo que yo tenía en mi casa había infinidad de orquídeas lindísimas, y entonces con mi señora nos entusiasmamos, empezamos a cultivarlas, conseguimos orquídeas, adornamos nuestra casa y nuestro hobby se ha mantenido y ha crecido muchísimo, al punto de que hoy en día pues tenemos suficientes orquídeas para hacer un stand que hacemos aquí en esta exposición. Desde que empezó hacemos stand, hace 24 años estamos haciendo stand todos los años
y para eso nos apoyamos en Amigos del Pueblo, tenemos muchos conocidos que nos ayudan. Muy bien, muy juiciosos tienen que ser ustedes porque las orquídeas no son fáciles de pues que florezcan, pero lo vamos a interrumpir un momentico porque nos vamos para el barrio Alejandro Echavarría, Aleida Oroz Osorio. Aleida Osorio, muy buenas tardes, Parihueleando con Vos. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Le han gustado las flores, las orquídeas, las rosas que le hemos mostrado? No, como Amparo Grisales, estoy erizada. ¡Qué hermosura! Todo lo veo hermoso, me siento orgullosa, tanto de mi tierra como de mi canal. Sí. Todo lo veo hermoso. No sé si será a destiempo la solicitud que he querido hacer hace muchos años. De que no sé si es el momento, pero puede que quede en alguna parte esta solicitud que yo hago. De que el desfile, yo estaba muy pequeña cuando vivía aquí en Buenos Aires y pasaban los carros de escalera con los bultos de ropa que lavaban en Santa Elena, los recogían por todo Ayacucho y los dejaban en una esquina para irlos entregando en todas las casas que mandaban a lavar la ropa. Y entonces yo sugiero que ojalá el desfile de silleteros terminara con dos carros de escaleras con lavanderas ahí encima. Me parece eso hermoso. Claro, claro. No, don Aleida, le cuento que incluso ya pasó esta semana también. Me parece que esta feria ha crecido tanto y tanto y tanto que hay tantas cosas para recordar, para ser parte de la fiesta, que ya incluso los que ella dice buses de escalera, o sea, Chivas, ya tiene su propio desfile, claro que es el desfile de Chivas y Flores, que fue a mediados de esta semana también. O sea, cada año también ya se hace un desfile de Chivas. Y creo que el desfile también viene con algunos acompañantes, no sé si Chivas, pero sí se encuentran. Nuevamente invitación también, aprovechamos y otro de los espacios que reúne autos clásicos, bicicletas clásicas, Chivas, silleteros, silleteritos, mascotas, Plaza de Flores. De todo. Plaza de Flores Sur, que en estos momentos está ahí en Ciudad del Río, para que la visiten también los que puedan y estén viendo esta transmisión. Claro que sí, a doña Leida, muchísimas gracias. Y continuamos aquí con don Humberto. Don Humberto, entonces ya cuando usted nos está diciendo tiene muchas orquídeas, se ha cultivado muchísimas y empiezan a hacer los stands aquí. ¿Cómo es ese proceso para hacer un stand? ¿Hablan con diseñadores? ¿Se reúnen varios cultivadores? ¿Cómo hacen para tener un stand aquí? Nosotros hacemos un stand, digamos, muy familiar. Nosotros no hacemos stand de contratar diseñadores ni ese tipo de cosas. El stand que tenemos ahora, por ejemplo, aquí en la feria, es un stand sobre el portal de una capilla, de una pequeña capilla de pueblo. Es en realidad la copia de la portada de una capilla de un corregimiento que se llama El Socorro. Entonces nosotros tenemos la idea, conversando con amigos o yo con mi señora, y conseguimos, hay muchos artesanos muy buenos, conseguimos un artesano que nos lo diseñe, lo fabrique y lo ponga pues en marcha el tema de cómo llevar a cabo el diseño, que es lo primero para empezar. Y luego entonces si pensamos un poco qué plantas tenemos, cuántas, cómo las vamos a traer y cómo vamos a hacer que los colores de las flores de las plantas pues concuerden de alguna manera con el diseño que tenemos para que quede bonito. Ese es más o menos el proceso que tenemos. A mí me parece también, aparte de eso, como un acto valiente. Lo digo yo también pensando en personas que sé que cuidan mucho sus plantas, hay mucha dedicación ahí en tiempo, a veces en dinero, hasta cariño. Ay, mira, no, esta orquídea ya dicen no, pasémosla para esta mata plantas. Ya, porque esta mata necesita un espacio más grande, no le pongamos nada al lado, etcétera, etcétera. Y uno de sus plantas, de su colección, traerla para compartirla con el resto de la ciudadanía. Eso me parece un acto hasta valiente. Porque uno dice, generoso, no, un acto generoso, sí. Un acto dador. Sí, pero lo que pasa es que la belleza, este país es bellísimo, es inmenso lo que tiene, vale la pena mirarlo con mucho respeto, intentar conservar lo que tenemos para las futuras generaciones. Entonces nosotros pensamos que eso hay que compartirlo, que yo no puedo tener en mi finca 100 o 200 orquídeas y quedarme yo solo viéndolas, sino que si hay una posibilidad de que otras personas las admiren, esas personas se van a motivar a conseguirlas también. Cada vez habrá más cultivadores y más protectores de las orquídeas, del bosque, del agua, porque todo es una cadena y todo está junto, todo trabaja al unísono
en este mundo bello que tenemos en Colombia. Para las amas de casa que nos están viendo, para las personas que nos están viendo y tienen una o dos orquídeas, pero como a mí que no me florecen, ¿cuáles son esos secretos pues para que de verdad florezca la orquídea? Las orquídeas son diferentes para que florezcan, o sea, hay que intentar mirar cuál es el género y la familia o lo que yo tengo de orquídea. No es lo mismo, yo por ejemplo en mi stand tenemos tres géneros en general, tenemos catleyas, que son los sanjuanes que llaman las personas, tenemos bandas con B pequeña, que son unas orquídeas venidas de Asia, y tenemos phalaenopsis, que también son unas orquídeas asiáticas y que hoy en día se consiguen en los supermercados común y corriente como es en el resto del mundo. Entonces uno ubica su orquídea, qué tipo de orquídea tiene, y de acuerdo con eso intenta darle la cantidad mayor de luz posible. Ahí está como la clave. No se le puede dar tanta luz que queme las hojas como pasaría con una phalaenopsis. Si yo compro una phalaenopsis, la tengo en la sala de mi casa donde me dura mes y medio la flor abierta, y luego, entonces, cuando corte la flor porque se secó, yo no puedo llevar esa phalaenopsis y colocarla a que le dé el sol directo porque le quema las hojas, le entra una bacteria o un hongo y se muere la orquídea. Una catleya que tú dices que no te florece tu orquídea debe ser que tiene mucha sombra. Las orquídeas necesitan la máxima cantidad de luz para florecer y obviamente también necesitan un buen abono. ¿Pero luz todo el día o solo por la mañana? Porque la luz de la tarde lo máximo no... que se pueda sin que se le quemen las hojas. Sin que se le quemen. Sin que se le quemen. O sea, si tengo telita sombra, ojalá le dé todo el día. Si tengo un árbol o un alero de un techo, está en un balcón, entonces ojalá que le dé el sol de la mañana o la tarde. Porque si no recibe el sol en ninguna época del día, en ningún momento, es muy probable que no florezca. ¿Cómo es la relación, por ejemplo, con el agua de las orquídeas? Sí, la mayoría de las orquídeas se mueren por el exceso de agua. Claro, la gente dice, no me florece, le voy a echar agüita. Las personas que compran las orquídeas, las compran acá en la feria o en cualquier parte, las ven muy raras porque no las ven sembradas en tierra de capote y esas cosas. Las orquídeas tienen unas raíces que se adhieren a las materas, a los árboles, etc. Son unas raíces que absorben humedad. Entonces tengo que hacer un ciclo donde la raíz reciba humedad y luego tenga tiempo de secarse. Si yo la meto, por ejemplo, en la tierra, eso siempre va a estar húmedo. Entonces la raíz no se seca y una parte fundamental que tiene, que se llama el velamen, que es una especie de papel secante de aquel que conocimos los viejitos, entonces eso siempre está húmedo y eso se pudre y las orquídeas se mueren paradójicamente porque le faltó agua, porque no tiene velamen para absorber agua. Entonces la clave es regarlas lo mínimo posible sin que se seque la planta. Nosotros recomendamos regar una o dos veces por semana las orquídeas y no más, porque las señoras pasan, los señores ven la orquídea, le ven las raíces secas, ven las raíces al aire y dicen, pobre mata, se va a morir, la riegan y ahí la están matando. Eso es lo que pasa. Estamos sí, ahogando. Don Humberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo le quiero poner una tarea, porque veo que el stand está muy cerquita. Sí. ¿Será que usted nos puede traer una, dos o tres clases de orquídeas? Yo veo que allá hay diferentes, que pronto las pueda traer y... ¿Alguien las puede? No, esto va a ser después. No, nos vamos a ir para un corte. Vamos a hacer un corte para poder hacer eso. Para que ustedes pronto nos... y lo podamos mostrar ya más tarde, ya... Ya a usted le damos las gracias, muchísimas gracias por enseñarnos todos esos tips, porque le digo sinceramente que en 10 años no he podido que me florezca mi orquídea. Ya aprendió, no le eche tanta agua. ¿Será eso o será la sombra? Listo. Con ustedes, ahí los dejamos con muchísimas imágenes. Ya volvemos a Parihueleando con vos desde el Jardín Botánico, orquídeas, pájaros y flores. Sí, es posible que... Seguimos en Parihueleando con vos. Yo me quedé recorriendo esta feria porque me tiene enamorada, así como a los visitantes que llegan de Colombia y de todas partes del mundo. Vea, me encontré toda una familia que viene desde Francia y está también, como yo, encantada con lo que han visto. Jean-Philippe es como el representante de esta familia francesa. Jean,
¿Qué tal la Feria de las Flores? ¿Qué tal Medellín? ¿Y por qué están por aquí? ¿Por qué en otra ciudad? Espectacular. Aquí sí es un espectáculo famoso que es muy conocido, entonces no queríamos ir de acá, de Medellín, sin ver esta feria, esta feria, porque es divina. ¿Qué han visitado en Medellín? Pues hicimos mucha vuelta en el centro de la ciudad, fuimos al barrio 13, la comuna 13, que era espectacular los dibujos, y fuimos a ver el Museo de Botero, la Plaza de Botero, y pues muchas cosas. ¿Qué te dice tu familia, que es la primera vez que viene a Colombia? ¿Cómo recibieron ellos esta ciudad? Ah, no, son todos encantados por Medellín. Perdona por la falta que hago, porque no hablo bien español, pero están encantadas por Medellín y Colombia. Pero la gente acá está muy feliz y sabe recibir la gente. Pero es que además déjenme contarles que tienen raíces colombianas, es casada con una colombiana que me está mirando y me está haciendo como señitas, de sus hijas son franco-colombianas, nacieron en Francia, sí, pero tienen las dos. ¿Usted se trajo a toda la familia desde allá, se la arrastró? Claro, ¿cómo va a dejar de pasar esta fiesta tan maravillosa? Nuestras raíces y demostrarles estas flores, nuestro pueblo y nuestra alegría y todo, todo. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué es lo que más les gusta? La gente, los paisajes, el verde de las montañas, todo, todo es emocionante en Colombia. Y recorrimos toda Colombia y Medellín, ayer estuvimos en todo el país paisa antioqueño, recogiendo café, una cosa del otro mundo, viendo flores, pájaros extraordinarios. Montamos a caballo, ellos por primera vez montaban a un caballo, arrieros, se volvieron arrieros. Y felices, mucho. Ellos tienen dos hijas, aquí y aquí, son las dos hijas de ellos, y ellos son también familiares de toda esta colonia francesa que se vino para Medellín y está contentísima. Bienvenidos a Medellín, que sigan disfrutando, se van mañana otra vez para Francia, pero sí, por aquí, bienvenidos. Con la alarma, las lágrimas a los ojos. Bienvenidos, que terminen de disfrutar, yo también me despido, me voy a quedar por aquí recorriendo la exposición, ahorita nos vemos. Qué bueno poder compartir con tanta gente de tantos lugares del mundo, no solo acá, sino a través de Telemedellín. Vea, le cuento que me llegan por acá saludos, que nos ven en Bogotá, en medio de una recuperación también de una lesión. Andrea Gutiérrez nos está viendo en Bogotá. Saludos también a ella, que está conectada viviendo la Feria de las Flores por Telemedellín. Qué rico. Y desde Santander, Luz Marina Arango, parihueleando desde el barrio Santander. A ver, Luz Marina, ¿cómo estamos? Parihueleando con vos. Ahí corrió al teléfono. Ay, me saludaron ya a mí. Doña Luz Marina Arango. ¿Está por ahí? ¿Será que se cayó la llamada? No sé. Ahí está. Bueno, esperemos. Doña Luz Marina debe estar ahí pendiente también de la transmisión. Y vamos a seguir hablando de orquídeas. Sí, ¿cierto? Señor. Vamos a seguir hablando de esas personas que hacen parte de la Sociedad Colombiana de Orquidología y que se dedican a aprender, a cuidar y a presentarnos esta gran exhibición. ¿Cierto? Y además algo muy especial, porque él es un hombre muy joven, entonces nos interesa saber por qué como una persona tan joven está interesado en las orquídeas. Estamos por eso con Sebastián Betancourt. Sebastián, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran ustedes? Muy bien, felices acá con esta belleza de flores, de orquídeas, pues demasiado encantados, y también con la gente y con todos los turistas que pasan por acá y nos están pues admirando todas las flores y orquídeas de acá. Este año quedó muy bonita la exposición. Bueno, pero empecemos otra vez con esa pregunta que le estaba haciendo. Ya. Usted tan joven, ¿fueron sus padres? ¿Quién los llevó a querer tanto a las orquídeas? A ver, bueno, yo creo que sí. Podemos decir que a muchos niños los llevan al fútbol los papás, otros los llevan a clases de música. En el caso mío fue mi papá, me llevó a conocer orquídeas. Mi papá pues pertenece hace muchos años a la Sociedad Colombiana de Orquidología, tal vez entré yo mucho más tarde que él, y pues va encontrando uno la vocación por un hobby. Esto más que algo a lo que uno se dedica es un hobby.
porque para mí lo es, hay gente que se dedica, pero yo pues personalmente tengo mi profesión y entre los ratos de mi profesión saco el tiempo para las orquídeas. ¿Tenés acá stand también? ¿Cómo haces parte de esta exhibición? Con mi primo, que se llama Juan Pablo Ríos, hicimos el montaje de la Sociedad Colombiana de Orquideología. Nosotros no tenemos la cantidad de plantas. ¿Pero usted es de la familia entonces de Javier Ríos, del director? No. Javier Ríos no es familiar mío. Okay. Casualmente pues tenemos el apellido, pero no es familiar. ¿Qué es lo que pasa? A ver, muchos de los expositores que ustedes ven acá dedican parte de su cultivo todo el año para poder realizar una exposición justa, una exposición buena con sus plantas. Otro tanto que no tiene la cantidad de plantas necesarias para hacer un montaje en estos círculos o en estos rectángulos que nos brinda el Jardín Botánico, facilitan sus plantas para la Sociedad Colombiana de Orquideología, que tiene un stand propio, y nosotros, pues en este caso mi primo y yo, hacemos el montaje de eso. O sea, a ustedes les toca la responsabilidad de recibirle las plantas a los que apoyan. ¿Sabes que lo de nosotros es hasta raro? Porque el que viene con sus plantas ya viene con un montaje creado. Nosotros montaje creado, lo único que tenemos es lo que vamos a hacer, o sea, el paisajismo que vamos a hacer, pero nada de plantas, porque las plantas nos llegan según lo que el socio vaya a traer. Nosotros no tenemos una garantía de que traigan o no traigan. Sebastián, lo que pasa es que cuando uno viene aquí a la exposición encuentra unas cintas, una roja, una negra, creo que también amarilla. No, azul, o sea, hay azul que es primero, ¿sí? Rojo que es segundo, amarillo que es tercero, y una blanca que es una mención. Pero muchas veces uno ve la cinta en el mismo stand y hay cinta del mismo color con el mismo número. Es como, no es tan difícil entender, explíquemelo un poquito. Debemos de entender varias cosas. De todas las cintas de las que me hablaste, son las que entrega el juzgamiento de la Sociedad Colombiana de Orquideología. Adicional, vas a encontrar una cinta amarilla pequeña que es del Comité Colombiano de Orquideología, que llamamos CCO, que solamente se dedica a premiar plantas sin importar si ganaron primer, segundo, tercer puesto o mención en su categoría, pero que a ellos les llame la atención por algo y se les da por recomendación de jueces de color, por calidad o por cultivo. Y eso se les da un premio y una puntuación. Adicional, vienen unas cintas que son moradas o lilas y esas las pone la AOS, la American Orchid Society, que vienen de Estados Unidos nada más a ser parte del juzgamiento. ¿Cómo usted por eso puede ver que una misma planta tenga tres cintas? Que puede ser en este caso la amarilla, la amarilla pues pequeñita, que no es un amarillo sino un ocre, la lila, que es de los gringos, y las diferentes que le puedan poner en el juzgamiento normal como planta que fue inscrita para ser parte de este juzgamiento. Este año, ¿cuál es la orquídea más rara que uno pueda encontrar aquí? Y ayuden de pronto a ubicar para que la gente que venga estos días. Aquí tenemos una planta que está allí en la sociedad bogotana. La puedes ver aquí derecho. Está sobre una esquina, esa planta florece. A la persona que la cultivó, que la trae desde Bogotá, duró 17 años cultivándola. Hoy apenas conoce su primera floración. ¿Qué es esta? Es un gramatophyllum. Lo pueden ir a ver allá. Es una flor de tamaño es extremadamente grande. Tiene como unos cachos que sobresalen y tiene tres varas florales rarísimas. Esta planta viene del Oriente Medio. Y esta planta tiene como generalidad principal que no cualquiera es capaz de cultivarla, porque casi que hay que tenerla en la tierra. O sea, que y la gente aérea, pues, como casi y no todas. Y nosotros como buenos colombianos somos personas que queremos todo ya, entonces no cualquiera tiene las ganas, el amor, la paciencia, la tranquilidad de esperar 17 años para ver una flor. Como novedad, ella ganó la mejor especie extranjera y estuvo nominada a ser la mejor planta de la exposición, que no lo fue porque hubo otra superior que se lo ganó, que es un dendrobium que hay allí de color rosado en un stand al que yo le estoy dando la espalda. Muy bien, Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros en Parihueleando con vos. A ustedes muchísimas gracias. Chamorro, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Qué rico estar con usted aquí con todas estas orquídeas. A Melisa Nao, muchísimas gracias por mostrarnos esos lugares y esas personas tan hermosas que están aquí en orquídeas, pájaros y flores.
A todos ustedes, muchísimas gracias por estar conectados con Telemedellín, 20 años con vos. No, pues gracias a Natalia también y a todo el equipo de producción. Y nos seguimos viendo en Telemedellín con todo lo que está pasando en la Feria de las Flores. Espero me siga invitando a Parigolear, ¿listo? Claro que sí, chamorro.